continúan las investigaciones exitosas, ha tenido acceso y hemos podido conversar con un testigo que sería clave en el desarrollo de la investigación sobre lo ocurrido la madrugada al interior de este hostal en el Jirón Unión, en San Martín de Porres. Para los que están recién enganchándose con la noticia, ¿qué pasó en la madrugada? Un extranjero colombiano identificado como Camilo Moreno fue lanzado de un cuarto piso de un hostal y una vez ya en el piso fue apuñalado por personas. Él se encuentra grave en estos momentos en el hospital Cayetano Heredia. Sin embargo, hemos conversado con una persona que escucha en la madrugada pleitos por dinero, porque al parecer el cobro de cupos habría sido lo que ha ocasionado lo que les narro en la madrugada. Escuchemos lo que ha conversado con exitosa esta persona que vamos a mantener en reserva su identidad. Un momento acá, un par de meses como ahorita, ¿no? Que viene Serenazgo, se para por ahí. Luego se van y luego dejan a los Serenazgos ahí. Ponen el hotel clausurado, pero el hotel igual sigue funcionando. Si el hotel funciona, es porque hay corrupción, pues. O sea, porque simplemente, si un Serenazgo paraba en la puerta del clausurado y ve que está ingresando, es porque él lo está permitiendo. Repíteme lo que tú dices que pasa aquí con los ambulantes durante la noche, durante el día. Lo que sucede aquí es que los venezolanos que venden tienen que pagar cupos a los colombianos. Aquí yo he visto que hay colombianos que cobran cupos. Si no, no pagas el cupo, los desalojan del lugar. No puedes trabajar, te botan. No puedes, te botan. Ahora, en esos hoteles, ¿quiénes se hospedan mayormente? Venezolanos y colombianos. Yo vivo atrás del hotel. Ya. Justo atrás del hotel donde ha muerto esta señora hoy día, o qué persona ha muerto ahí. Joven, claro. Y yo escuché en la noche, como desde las 10 de la noche, que estaban discutiendo por dinero. Siempre discuten por dinero. Y yo vivo atrás de los hoteles, y de todos los vecinos que viven detrás de los hoteles en la calle Nápoles, pueden ver, constatar que tiran cigarros, marihuana, a veces. Ok. Entonces es complicada la situación acá todos los días. Sí, es diario. No ha cambiado eso. Aún con la emergencia, aún con las restricciones, sigue igual. Lo mismo. Qué pena. Bien, Giovanna, Manuel, esta persona, ya la policía está tomando sus declaraciones porque lo que ha narrado es clave, en realidad, para poder un poco entender la circunstancia, el contexto en el que se desarrollan los días en esta zona de San Martín de Porres. Estamos frente a Plaza Norte, ¿de acuerdo? Estamos prácticamente frente a este hostal donde el año pasado descuartizaron a dos extranjeros. Y bueno, lo que ha narrado esta persona es lo que está ocurriendo, según él ha dicho, todos los días en esta zona de San Martín. Donde hay presencia de diversas mafias, hay también ajustes de cuentas, por supuesto. Sí, claro, y disputas permanentes, ¿no? Líos por distribución de botines, ¿no? De lo que venden droga, extorsionan, piden cupos. De hecho, la expresión más clara de abandono, de falta clamorosa de autoridad y de ley es lo que acaba de describir este vecino. Colombianos extorsionando a venezolanos en territorio peruano. Uh-huh. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la autoridad? Bueno, ahí está, ausente absolutamente generando este tipo de situaciones que ojalá no tenga un desenlace final. O sea, más allá de que si este señor o este joven o este chico estaba vinculado con el delito. Porque puede venir venganza. Sí, claro. Porque puede venir venganza justamente del grupo, de la mafia, del colombiano, puede venir venganza hacia los otros. Si es que son los venezolanos los que han lanzado a este chico por la ventana. ¿De aquí qué viene, Iván? Lo que ha pasado ahora es que la policía ha cerrado la calle, todo el acceso al hostal ha sido cerrado por la policía, ha llegado más personal de criminalística, han ingresado a los hostales que están continuos a donde ocurrió el hecho para acceder a las cámaras de videovigilancia que van a detallar finalmente la hora de ingreso de las personas, la salida, el momento exacto donde ocurre, porque hay dos cámaras que apuntan directamente al lugar donde cae esta persona, Camilo Moreno, colombiano, y que también allí la información que tiene es que es apuñalado. Entonces, es lo que ha pasado ahora. Hay algunos vehículos que están siendo detenidos, o sea, están siendo detenidos los vehículos y están pidiendo documentación a los ocupantes. Bien. Porque se complica un poco más, toda vez que ya no hablaríamos de un hecho aislado, sino que estaría parte de un contexto donde hablamos de presuntas mafias en esta zona.